Hola Carlos, he estado con Carlos Pinedo, que nos ha hablado del actor, y he estado con Javier Esteban, que nos ha hablado del director. Te quería pedir un favor. Hasta ahora hemos hablado mucho del teatro. Me gustaría que nos hablases de las artes escénicas más en general. Yo ando muy liado, no te voy a poder acompañar, lo siento. Muchas gracias, un abrazo, Arturo. Las artes escénicas las integran cuatro disciplinas diferentes. El teatro, del que ya os hemos hablado mucho a lo largo de estos vídeos, la danza. La danza o el baile es una forma de arte en donde se utiliza el movimiento del cuerpo, usualmente con música, como una forma de expresión, de interacción social con fines de entretenimiento, artísticos o religiosos. La danza también es una forma de comunicación, ya que se usa el lenguaje no verbal entre los seres humanos, donde el bailarín o bailarina expresa sentimientos y emociones a través de sus movimientos y gestos. El circo. Cuando nos hablan de circo, estoy seguro que todos pensamos en acróbatas, en payasos, en magos, en tragafuegos, en equilibristas. Pero tengo que deciros que en los últimos tiempos, especialmente en el siglo pasado, se vino desarrollando un tipo de circo nuevo, moderno, que empezó a trabajar con ideas más teatrales, que empezó a trabajar con la dramaturgia teatral, es decir, contando historias. La dramaturgia es el arte de componer y de diseñar historias. Y la magia. De la magia seguro que sabéis mucho, mucho más que yo, estoy convencido. Pero sí que me gustaría hablaros de algo que es la magia moderna. La magia, al igual que el circo, también ha evolucionado. Y en los últimos tiempos, además de usar y servirse de las nuevas tecnologías, de la informática, de la iluminación, del sonido, para crear su mundo maravilloso y mágico, también se han servido, como decía, al igual que el circo, de la dramaturgia. También han empezado a contarnos historias. Existen espectáculos de cada una de estas disciplinas, de teatro, de danza, de circo o de magia, pero también hay espectáculos que utilizan elementos de varias o de algunas de estas disciplinas. Así nos encontramos con espectáculos de teatro danza, de teatro circo, de teatro magia, o de danza circo, o de circo magia. Incluso hay espectáculos que incorporan elementos de más de dos disciplinas. Así podemos encontrar espectáculos que son de teatro, danza, circo. Es posible que alguno de vosotros os interese entrar en este mundo maravilloso de las artes escénicas. Si es así, os voy a hacer una recomendación, os voy a dar un consejo. Que antes de entrar os forméis. Si veis que el interés crece y que realmente se consolida en vosotros esa afición, siempre vais a poder acudir a escuelas, a espléndidas escuelas. Algunas de ellas las tenemos aquí en nuestra comunidad, como la Escuela Superior de Arte Dramático o de Danza, que está en Valladolid, en el Auditorio Miguel Delibes. También hay escuelas de circo en nuestro país, en Barcelona, en Madrid, a las que podéis acudir, al igual que las hay de danza. Y bueno, y que para formarse como artista es muy importante y fundamental que os forméis también como personas. Bueno, nada más. Esto es todo lo que tenía que deciros sobre las artes escénicas, sobre el teatro, sobre la danza, sobre el circo, sobre la magia. Para mí ha sido un placer. Y nada, no quiero irme sin darle las gracias a mi amigo Arturo por haber sido tan atento con nosotros. Y a vosotros, invitaros y animaros a que os sumerjáis en nuestro mundo. Hasta siempre.